Muy buenas noches y bienvenidos a un programa único. Les invitamos a revisar durante la próxima hora lo que serán las principales tendencias en el fascinante campo de la ciencia y la tecnología. Hace 100 años, 1.500 millones de personas en todo el mundo, cuatro veces menos que ahora, aguardaban quizás a esta misma hora la inminente llegada de un nuevo siglo. No tenían cómo compartir su emoción, su alegría o sus temores por teléfono y menos aún por televisión. La luna era una ilusión inalcanzable y una gripe podía significar la muerte. Por primera vez en la historia, virtualmente todos los habitantes de la Tierra, con excepción de los que usan el calendario judío, los musulmanes y algunos hindúes, comparten su expectación por la llegada de un año lleno de simbolismo. Todo lo que alguna vez se pensó, se dijo o se soñó como el futuro se escribió con este número, el 2000. Hemos sido protagonistas del siglo de mayores y más acelerados cambios científicos y tecnológicos en toda la historia humana. Nunca antes se acumuló tanto conocimiento y tanta información. Nunca antes quedaron obsoletas tantas teorías y se derrumbaron tantas estructuras del pensamiento. Cada nuevo avance ha abierto más y más puertas. Las respuestas encontradas no hacen más que generar nuevas preguntas. Así es. Y ahora que estamos parados en el umbral de este verdadero símbolo futurista que es el año 2000, con mayor razón cabe preguntarse... Si el siglo XX fue de cambios acelerados en lo científico y tecnológico, ¿qué nos espera para el siglo que viene? ¿Cómo viviremos? ¿Qué promesas quedaron sin cumplir? ¿Qué desafíos aguardan detrás de las puertas que tan orgullosamente abrimos a lo largo del siglo XX? En este programa escucharemos las opiniones de expertos y nadie más expertos que los dueños de este siglo que se avecina, los niños. También recordaremos a una persona que reportó las fronteras de este conocimiento. Veremos también que hacer predicciones no cuesta nada, lo difícil es acertar. Y compartiremos algunas de las más fascinantes preguntas en torno al nuevo siglo.